Lucía, bienvenida a Santa Marta. Muy buenos días, qué dicha estar acá en Santa Marta con todo este grupo de jóvenes, de mujeres, de samarios, tantos que queremos el cambio en Santa Marta. Yo pasé aquí muchas vacaciones cuando era niña, pero también he venido muchas veces como adulta, cuando fui ministra de Comercio Exterior, a promover nuestras exportaciones, cuando fui ministra de Defensa, a trabajar por la seguridad del Magdalena. Hoy tenemos la opción de tener un alcalde que haga un verdadero cambio. Esta ciudad necesita un cambio. Tenemos en Rubén el mejor candidato, un candidato con las manos limpias, un candidato que sabe trabajar, un candidato que su familia ha demostrado cómo en este país todavía es posible que una gente común y corriente de la clase media colombiana pueda llegar arriba, triunfar con trabajo, con honestidad. Lo que quiere Rubén hacer por Santa Marta es trabajar en la infraestructura, pero sobre todo trabajar en la educación, tener la mejor calidad de educación para las niñas y los niños, para los jóvenes, ampliar el espacio para la educación superior, promover la excelencia en la educación primaria, garantizar el emprendimiento de los jóvenes. Queremos muchos jóvenes en Santa Marta, empresarios, que puedan sacar adelante proyectos de emprendimiento que sean viables, que sean permanentes. Esta ciudad turística necesita mejor desarrollo empresarial, más empresas que estén relacionadas con el turismo, con las exportaciones, con los servicios. Y también, por supuesto, en ese sentido, Rubén es una garantía de éxito. Yo les quiero decir... con todo el cariño les quiero decir, no es el momento de seguir trabajando con las mismas maquinarias corruptas de la política aquí. No es el momento de seguir entregando el Partido Conservador a otros movimientos ni a otros partidos a cambio de prebendas ni de intereses personales de unos pocos. Este es el momento de sacar adelante una opción honesta, capaz, con desarrollo empresarial, con una verdadera vocación de servicio a Santa Marta. Vamos a demostrar que sin tener el poder de las maquinarias que tienen otros, sin ofrecer plata por los votos, porque tenemos que erradicar esa costumbre que tanto daño le hace a Santa Marta. Nosotros no compramos votos, nosotros no compramos conciencias, nosotros lo que hacemos es motivar a la gente que quiere un verdadero cambio. Yo soy una madre de familia y estoy aquí porque sé que a todas las madres lo que nos preocupa es el futuro de Colombia, el futuro de nuestros hijos, y tenemos que darle al futuro de los niños y de los jóvenes samarios unas posibilidades verdaderamente diferentes. Por eso, acompañemos aquí a Rubén Jiménez para que sea el próximo alcalde de Santa Marta. Me siento orgullosa de estar acá en esta tarima con él. Muchas gracias, doctora Patricia Ramírez, por acompañarnos en este día. Para mí es un honor y un privilegio estar acompañado de personas idóneas que representan la integridad del país, de Colombia. Santa Lucía Ramírez, en Bogotá, cuando nos conocimos, como una madre le habla a su hijo, me dijo en el oído: Rubén, no cedas ante la politiquería y la presión política. Nunca entregues una secretaría. Necesitamos personas idóneas e íntegras que velen por los intereses de los ciudadanos. Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia. ¿Y qué ha pasado? Porque ha sido la más golpeada por la corrupción y la politiquería que nos ha atacado por los últimos 50 años. Es tiempo que se levante una nueva generación en Santa Marta. No solamente que venga el sector privado, sino que personas que tengan principios, valores y, lo principal, que tengan temor de Dios.
Es tiempo que se levante una nueva generación para la ciudad de Santa Marta. Lo he reiterado muchas veces. El trabajo no es individual, el trabajo es colectivo. Se construye con la gente, con las personas. Por eso nos hemos dedicado a escuchar barrio a barrio las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Todos somos parte del cambio. El cambio somos todos. Hoy comenzamos con la inscripción de nuestra candidatura por el Partido Conservador. Es el inicio. Ya comenzamos poniéndonos la camiseta. Pero la camiseta tenemos que ponernos todos es por Santa Marta, por nosotros mismos, por nuestras nuevas generaciones. No es un trabajo individual, sin egoísmo, sin celos. Trabajemos todos unidos por una sola ciudad, que somos todos los samarios. Que el Señor les bendiga y los guarde. Quiero que me acompañen el 25 de octubre, el día del cumpleaños de mi hijo, cumple 10 años. Ese día no vamos a celebrar el cumpleaños de mi hijo, ese día vamos a celebrar el cumpleaños de Santa Marta con sus dirigentes que gobiernen con el temor y principios y valores en la ciudad de Santa Marta. Doctora Marta Lucía, muchas gracias por sus consejos. Me ha enfatizado muchas veces en el programa de gobierno de Santa Marta. Las necesidades nuestras son muchas. Tenemos desplazamiento, tenemos problemas de deserción escolar del 54%. Tenemos problemas de infraestructura vial, infraestructura educativa en el sector de la salud. Tenemos problemas con los vendedores estacionarios. Pero Santa Marta tiene solución, que es lo importante. Tenemos un partido que se llama el Partido de las Soluciones. Todo tiene una solución, lo que ha faltado es voluntad política en la ciudad de Santa Marta. Es tiempo que se levante una nueva generación. Es tiempo que comencemos a construir juntos por Santa Marta. Dios los bendiga. Espero que me acompañen, no en el día de hoy, sino todos estos 3 meses que vamos a trabajar con la ciudad de Santa Marta. Que el Señor los bendiga y los guarde hoy y siempre. Qué alegría que tenemos aquí a David Valencia, uno de los jóvenes con mayor liderazgo que he conocido en toda mi vida política. Él es miembro del Directorio Nacional Conservador y puso todo su empeño en que el partido acompañara esa candidatura de Rubén. Como dice Rubén, el cambio que necesita Santa Marta es urgente, es posible. Las soluciones de Santa Marta son posibles, pero cada uno de ustedes tiene que ser un multiplicador de esas soluciones. Todo empieza por tener principios, por tener valores, por tener fe en Dios, por creer en la familia, por tener la disposición a hacer las cosas con honestidad, con pulcritud y con carácter. Y por eso, qué alegría que un líder como David Valencia no solamente impulsó una candidatura, sino también va a impulsar todo este cambio aquí en Santa Marta. Qué alegría estar acá con este par de jóvenes que han hecho la apuesta de su vida por el futuro de esta ciudad y de este departamento.